Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más al Corner. Estamos aquí Coque Esteban y un servidor, uno con toda la pena del mundo y otro, bueno, ahí lo veis, ni siquiera lo voy a comentar. Vamos a hacer un mini análisis y una previa, primero de los cuartos y ahora de estas semifinales tan típicas que se nos han quedado. Y vamos a comenzar por el partido del jueves. Bueno, Coque, ¿qué tal? Ya te veo. Bien, muy feliz, muy feliz. Unos cuartos de final llenos de sorpresas, evidentemente mejores para unos que para otros, para ti entiendo que mal, pero bueno, ahora iremos analizando unos cuartos de final con mucho fútbol y unas semifinales que han quedado también preciosas. Sí, vamos a arrancar precisamente con el partido del jueves, Atalanta-PSG. Honor para el equipo de Gasperini, pero finalmente se tuvo que quedar en la orilla tras el gran partido que hizo Neymar, sobre todo. Murió en la orilla, una pena porque el camino de la Atalanta en Copa Europa había sido fantástico, de menos a más. Hay que recordar que perdió los tres primeros partidos, que luego se levantó contra Shakhtar, contra City y contra Dinamo de Zagreb, superó la eliminatoria con Valencia y le propuso un buen partido. Creo que le hizo un buen partido al Paris Saint-Germain, le hizo una trampa en medio campo, igualó el número, 1-1, Marquinhos lo emparejó con el Papu Gómez, que abandonó la banda para venirse al medio. Remo Freuler y Derrón trabajaron sobre Ander Herrera y Ganagelle. Creo que fue un centro del campo que echó de menos a Berratti por parte del Paris Saint-Germain, un centro del campo de contención, no supo crear. Ahí es donde apareció Neymar para crear fútbol, hizo un partido. Para mí es la actuación individual de los cuartos de final, pero desde la perspectiva de Atalanta una pena, porque aquí la habíamos bancado. Nos habíamos posicionado con los chicos de Gasperini y murieron en la orilla. En el minuto 90 recibieron el empate y en el 92, 2 minutos después, el gol de la victoria. Chupo Motín, que hace 2 años descendió con el Stoke City, fue uno de los grandes señalados de aquel descenso, con 5 goles en toda la temporada, era una de las grandes estrellas junto a Xherdan Shaqiri. 2 años después, fíjate, ¿no? Arma la jugada del 1-1, marca el 1-2, el héroe en un equipo lleno de estrellas ha sido Chupo Motín. ¿Quién os lo iba a decir? 2020... sigue dando esos coletazos. No tiene mayor explicación. La Atalanta yo creo que echó mucho de menos a Josip Ilicic, que no tuvo muchas opciones durante el partido, no puso en demasiados aprietos al Paris Saint-Germain, pero yo creo que alguna que tuvo Ilicic la habría venido muy bien, incluso el Papu Gómez, que aguantó tan solo 1 hora en el terreno de juego. Fue una pena sobre todo eso porque se le cayó el planteamiento. Ellos lo que propusieron era igualar la partida en el medio campo, metiendo a Papu Gómez, haciendo que abandonar la banda izquierda, metiéndose como media punta con Marquinhos para fijar a Marquinhos, y en la segunda parte se lesiona a Papu Gómez, venía creo con algunas molestias también y tiene que hacer cambios. Luego entra Luis Muriel en banda, que es algo que hemos visto mucho en Serie A, y al final podemos analizar todo lo que queramos, pero en el minuto 90 el Atalanta estaba en semifinales y se quedó a 3-4 minutos de alcanzar un hito, de llegar a una ronda muy adelantada y de hacer historia prácticamente. Así que desde, bueno, por ellos pues da pena, pero creo que el Paris Saint-Germain puso mucha carne al asador. Lo intentó mucho, tenía bajas, traía la baja de María, la de Berratti sobre todo. Mbappé luego jugó media hora y yo creo que no estuvo muy bien, pero sí que decidió el partido al final con sus desmarques en profundidad y, bueno, un Paris Saint-Germain que se va a enfrentar a un Leipzig del que hablaremos a continuación. Aquel Leipzig que yo creo que se le daba demasiado... O sea, es decir, todo lo contrario, que se le daba al Atlético muchísimas opciones, que se hablaba mucho que ya no estaba Timo Werner, que esto, que lo otro, pero al final ha sido fiel a su estilo. El que realmente no lo fue el Cholo, yo con un planteamiento marcado por la baja de Thomas Partey posiblemente, con Llorente acompañando al 9, que en este caso fue Diego Costa, yo creo que podría haber sido Álvaro Morata, y que fue irreconocible, que estuvo muy superado, sobre todo en la primera parte, muy superado, que luego en el minuto 70 es cierto que, bueno, un poquito antes, 65, 60 por ahí, entra Joao Félix, el jugador más caro de su historia, que marca un poco el partido porque entra muy revolucionado, pone patas abajo al equipo de Nagelsmann, que tiene que reforzar el centro del campo, provoca un penalti, lo anota, y cuando mejor estaba el Atlético, hace los cambios que debe hacer Nagelsmann en el centro del campo para reforzarlo, y llega ese gol de Tyler Adams ahí de rebote con el que tocó Savic, y le da el pase a los alemanes. Sí, yo creo que es justo decir que en el cómputo global del partido fue superior al Leipzig, o al menos se acercó más al plan de partido que ellos querían proponer que lo que le hizo el Atlético de Madrid. Yo creo que Simeone propuso un buen partido, creo que entraba dentro de la lógica que jugara con Llorente arriba, jugó con Coque la derecha, que también le da la opción de juntar en mediocampo con Saúl y con Héctor Herrera para reforzar un poquito. Es un futbolista que no es de banda, pero que le pone ahí para poder cambiar de esquemas. Echó mucho en falta a Thomas Partey, evidentemente, que tampoco estuvo en la eliminación de Turín en la temporada pasada. Y yo creo que hay que hablar del Leipzig, hay que hablar de Nagelsmann, que ya hizo historia en octavos, convirtiéndose en el entrenador más joven de la historia en ganar un partido de fase eliminatoria, y ahora se presenta como el técnico más joven de la historia en estar en unas semifinales de Champions League. Así que chapó para él. Es un equipo... ha conseguido trasladar toda su locura, todas las ideas que él tiene en la cabeza, que son muchas, las consiguió trasladar al Hoffenheim y lo llevó a fase previa de Champions. Lo ha sabido trasladar también al Leipzig, que está haciendo, yo creo, que historia, porque el club nunca había llegado a estas fases tan avanzadas de Champions League. Está en unas semifinales. Yo creo que tiene argumentos futbolísticos para discutir al Paris Saint-Germain, y sobre todo la riqueza táctica del equipo, ¿no? Es un equipo que juega a muchas cosas, es muy versátil, es muy ecléctico, y creo que propone partidos muy complicados de interpretar para el rival y se lo hace muy incómodo. Creo que esa es la principal virtud de este equipo, que se maneja en muchos escenarios. Es un equipo que le puedes ver disfrazado de muchas cosas. Se le intenta comparar siempre con Klopp, con Guardiola. Yo creo que no es ni Klopp ni Guardiola. Nagelsmann es Nagelsmann y propone los partidos como él cree que debe proponerlos, y ajustándose al rival también, respetándolo. Y sobre todo lo que has comentado tú, hubo un momento de partido que tembló la cosa cuando entró Joao Félix, y supo arreglarlo, metió a Tyler Adams, luego un poquito más tarde, los minutos finales, metió a Haidar, reforzó el mediocampo, y realmente no llegó a sufrir del todo, no tuvo muchas ocasiones el Atlético de Madrid, independientemente de que Joao Félix sí que tuvo un impacto en el partido. Así que yo creo que el Leipzig mereció pasar, y lo hizo además con buen fútbol y con argumentos futbolísticos. Uh-huh. Me ha gustado precisamente eso que has comentado de Nagelsmann, que lo comparan con Guardiola, con Klopp, tal. Nagelsmann es Nagelsmann, al igual que el Leipzig es el Leipzig. Ya lo están comparando con el Ajax. Yo creo que el Leipzig tiene una gran ventaja con respecto al Ajax, y es que no juega en la Eredivisie, con todo el respeto a nuestro querido Raúl, pero la Bundesliga es la Bundesliga, y eso, quieras que no, vale, se te puede ir Timo Werner, se te puede ir también Konrad Leimer el verano que viene, porque si te viene el Liverpool, el City, el Barça, el Madrid, no los puedes retener, pero al final es un proyecto, no es un proyecto ganador, pero es formador, es un grandísimo escaparate para futbolistas de 20, 21 años, incluso más jóvenes. Tiene una buena cantera ahí con el Salzburgo, que dan el paso, como va a dar ahora Wang Hee-chan, el delantero surcoreano, y sinceramente se me antoja complicado ver que al Leipzig le pase, por ejemplo, el año que viene lo que le ha pasado a esta temporada al Ajax. Así que muchas opciones para el Leipzig ante el Paris Saint-Germain, que precisamente tiene eso, como has comentado, argumentos futbolísticos de sobra, que es muy fiable atrás, mucho más que el equipo de Thomas Tuchel, y va a estar muy interesante esa eliminatoria. Pero bueno, pase lo que pase en aquel partido, en ese partido del martes, seguiremos hablando del equipo de Nagelsmann en el canal, porque da para hablar. Y vamos ya con el partido del viernes, con el más doloroso, el Bayern de Múnich-Barça, mejor dicho, Barça-Bayern de Múnich, 2-8. No hay por dónde cogerlo. Si empezamos a analizarlo profundamente, nos pueden dar aquí... Bueno, podemos estar hasta mañana perfectamente. Vamos a centrarnos únicamente en lo futbolístico, y es que, sobre todo, hay que coger que estamos en agosto, que el Bayern llegaba como un tiro, que el Barça llegaba muy mal. También hay que decir que no hay excusas para que te metan 8, nunca hay excusas. Que el Barça empezó, yo creo que un poco con el miedo, ya te marcan el minuto 4, y eso evidentemente nunca es positivo, pero reacciona bien. Marca el empate David Alaba, es un centro. El Barça estuvo bien, pero yo creo que fue un poco un espejismo. Luego falla Semedo, que estuvo muy mal durante todo el partido, y todo el partido a remolque prácticamente. Se lo ve un equipo con hambre. Yo lo definiría así, este Bayern de Múnich. Es un equipo con hambre, porque atrás no me parece para nada fiable, adelanta demasiado las líneas, es un equipo desordenado en la presión, no lo veo que... No presionaba hombre con hombre, no era ordenado, y el Barça encontraba los espacios, pero bueno, como digo, el Barça estaba físicamente, es un equipo muerto, muy débil, y evidentemente pasó lo que pasó. Sí, al final sobre el campo se vio la dura realidad a día de hoy. Es que la distancia de 6 goles es la que hay, yo creo, a día de hoy realmente entre el Bayern de Múnich de Flick y el Barcelona. Es doloroso, es una derrota dolorosa, tú lo sabrás bastante mejor que yo, pero es una derrota que evidentemente te va a empujar a tomar decisiones ya. Yo creo que hacen falta, como dijo Piqué a pie de campo, cambios estructurales ya en el club, y yo creo que le pasó por encima a un club superior, con más continuidad en su proyecto, o al menos una idea más clara en él, Y bueno, realmente lo que vimos en el partido fue adultos con proyecto. Sí, a secas, con proyecto a secas. A secas con proyecto, a secas con proyecto. Al final, al Barça sí, ¿qué le va a pedir? Evidentemente deben de luchar, o sea, ya no ganarlos, sino luchar, que luchar no es quedarte a 10 puntos del primero en Liga o quedarte en cuartos, es darlo todo. Te puedes quedar en octavos como ha hecho el Madrid, pero dando la cara, perdiendo 1-2 en el Bernabéu, con distintos, porque el Madrid realmente en el Bernabéu a mí me parece superior, por ejemplo, y luego en el Etihad haciendo ahí un buen partido, o sea, pero no te pueden meter 8, ¿no? Es algo que es inadmisible. Y también es inadmisible que te tengan que meter 8 para que te des cuenta que no tienes un proyecto, que es algo que viene de lejos, que viene desde el 4-0 en París, o incluso si nos queremos remontar precisamente contra la Bayern a 2013, cuando te marcan 7 goles en el global y no eres capaz ni de marcar uno. Lo más preocupante de esa eliminatoria es que el Barça no podía ni siquiera marcar fuera de casa, es que no ha marcado en ninguna, ni en París, ni en Turín, ni en Roma, ni en Anfield, y parece que no se aprende. O sea, yo creo que cuando pasa eso es algo que es totalmente inadmisible. No recuerdo al Madrid recibiendo una goleada fuera de casa desde como Mourinho en el campo del Dortmund, desde aquella temporada. Contra... Ahí el Madrid cambió cosas. Sí, contra el Paris Saint-Germain esta temporada fue un inicio complicado para el Real Madrid, perdió 3-0 en París, pero hay maneras y maneras de caer. Hay maneras y maneras de caer. Evidentemente el Madrid, lo has comentado tú, y es un buen ejemplo. Es inferior al Manchester City, bastante inferior al conjunto de Guardiola, y no cae 8-2 en el Etihad, porque es un equipo que supo competir y supo más o menos llevar el partido a un terreno en el que, pues oye, mira, me van a ganar, pero no va a ser una masacre. El Barcelona no supo hacer ni eso. Le pasaron por encima desde el minuto 1, cuando marcó Alaba en propia puerta, tú veías las caras de los futbolistas del Bayern y bueno, ellos sentían que era un accidente, pero realmente atropellaron y arrollaron a un Barcelona que necesita cambios, y creo que probablemente estemos ante un fin de ciclo. El Bayern me sorprendió bastante porque es algo que no habíamos visto post confinamiento, llegó a sufrir en defensa. Cuando el Barcelona le propuso un juego un poco más directo, con balones largos, los balones de Messi, incluso las carreras de los laterales, aunque sé que un día haremos un vídeo y hablarás tú de tu amigo Nelson Semedo, pero supo hacerle daño, o consiguió hacerle daño en los primeros minutos con Alphonso Davies, que creo que empieza a tener el síndrome Kyle Walker, y es que corrige a través de la velocidad y de la potencia y de su físico, pero que conceptos defensivos y posicionalmente en ese tipo de aspectos es un futbolista con bastantes carencias defensivas. Creo que por ahí puede sufrir el Bayern contra el Lyon en algunas fases de partido, aunque hay que recordar que Alphonso Davies es un extremo. Porque son Kimmich igual, donde más problemas se vieron fue... Corriendo hacia atrás, evidentemente, porque uno es centrocampista, Kimmich, y Alphonso Davies es extremo, en la MLS era un extremo y lo seguirá siendo toda su vida, ¿no? De hecho, hay la curiosidad es que le felicitó Marcelo por Instagram, que también que te felicite Marcelo, pues te hace indicar que evidentemente vas hacia mejor hacia adelante que hacia atrás, es lógico. Pero bueno, el Bayern yo creo que arrolló, fue superior, un Thomas Müller espectacular, se llevó el man of the match. A cualquier batalla a la que yo fuera como individuo, como colectivo, me llevaría a Thomas Müller siempre. 2 goles, 1 asistencia, Lewandowski marcó, luego al final del partido también Coutinho, asistencia y doblete, que lo hizo un poquito también más sangrante para el Barcelona, por todo el... Evidentemente por la relación que tiene Coutinho con Barcelona, que lo han echado de allí, y evidentemente él tendrá también algo que decir al respecto. Yo creo que el Barcelona debería plantearse contar con Coutinho para la temporada que viene. Es un futbolista muy útil que podría ayudar a este Barcelona. Y el resumen general es eso, un Bayern que arrasó y que se presenta como el gran favorito para levantar la Copa de Europa. Sí, es que no hay más. Sobre todo yo lo que más duda me genera es los laterales, pero luego mira los centrales, y precisamente la última vez que ganó la Champions League el Bayern de Múnich, que fue en Wembley ante el Dortmund, ya estaban los dos centrales, que por aquel entonces uno no era central, que es David Alaba, era el lateral izquierdo, pero tanto Alaba como Boateng estaban. Esta temporada ya han sonado los dos para salir. Boateng ha tenido muchos problemas y incluso en el partido tuvo varias, volvió a romperse la cintura en el segundo gol, en el de Luis Suárez, que le hace un roto espectacular, y Alaba se marca el primero en propia. Yo creo que ahí es donde más debe de reforzarse el equipo. Sí que es cierto que ha tenido mala suerte este año con las lesiones de Niklas Sula y con la de Lucas Hernández, pero si hay algo que debe reforzar el equipo es la línea defensiva, y bueno, y presionar un poco más ordenado, pero de ahí para arriba todos fueron espectaculares. Hemos hablado mucho este año de Leon Goretzka, sobre todo tras la pandemia, que no nos acaba de convencer mucho, pero de nuevo estuvo muy bien, estuvo a punto de marcar incluso. Thiago con aquel pase prácticamente sin mirar de primera sobre el Lenglet. Veremos a ver si lo disfrutas el año que viene en Anfield. Y vuelvo a decir lo mismo, es hambre del Barça. Hablaremos también de Coutinho más adelante, porque, a ver, lo echan, pero es que ya para empezar lo hacen mal. Si fichas un futbolista para ser el nuevo tal y lo pones del nuevo tal, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Y ahí lo que me falla es la planificación, está claro. Entonces, bueno, toca cambio estructural desde cero, desde las elecciones, desde el presidente, desde entrenador, equipo, todo. Incluso los aficionados se deben concienciar. O sea, también los aficionados hay cierta parte que algo están haciendo mal para que acabe el partido, entres en Twitter y en tendencia el primero es aquí que se tiene, ¿sabes? Entonces, bueno, tocará hablar del Barça. Estamos a domingo hoy, imaginaremos que mañana, lunes... bueno, imaginaremos, no. Se reúne la Junta, anunciarán el cese de Quique Setién, que tiene 2 temporadas más de contrato. Se está hablando de Pochettino, parece que al final Pochettino no. Veremos a ver qué pasa, pero lo que queda de agosto más el inicio de septiembre va a ser movidito y posiblemente algún peso pesado saldrá del equipo. Sí, tocar reestructuración, creo que es el resumen, es que toca reestructurarse porque lo comentó Piqué, no es la primera vez. La primera vez, hoy son 8 y duelen más, pero son muchos años, es Turín, es París, es Roma, es Liverpool y ahora es Lisboa contra el Bayern. Así que evidentemente necesita un cambio de aires, nuevas caras y deshacerse de pesos pesados, quién sabe si incluso de Leo Messi. Veremos, ese es otro debate. Ya para cerrar con el partido, pues del Bayern comentar que su entrenador es alemán y que son 3 alemanes en semifinales de los 4 entrenadores, Thomas Tuchel en París, Nagelsmann en Leipzig y Hans-Dieter Flick en el Bayern, 3 de 4, el único que no es alemán es Rudi García en el Lyon, ahora hablaremos de él. Y lo único para cerrar, lo último para de manera personal, lo he estado hablando contigo antes, me gusta mucho los conjuntos alemanes y especial de este Bayern, si puede aplastar, aplasta, si puede arrollar, arrolla y si puede matar al rival, lo mata y lo remata y lo vuelve a matar porque es un equipo que tiene ese carácter y tiene esa jerarquía y históricamente ha sido eso. Y iba ganando 2-5 en el minuto 80 y al final acaban cayendo 3 más porque sigue empujando. Lo fácil era hacer alguna rotación, descansar a futbolistas. Oye, mira, Lewandowski no ha marcado, vamos a reservarlo, vamos a meter caras nuevas, vamos a dejar ir un poco el partido. El Bayern sigue empujando y pasaron de 5 a 8 goles en los últimos 10 minutos. Así que chapó también por eso. Si puedes aplastar al rival, aplástalo. Y si puedes seguir empujando y seguir haciendo historia, porque creo que es un resultado histórico, pues hazlo. Así que también me quito el sombrero en ese sentido con el Bayern Múnich, cuando lo fácil era pues bajar las pulsaciones y realmente dejar ir el partido. Es algo que lo hemos comentado antes y realmente es así. O sea, para mí el máximo respeto que le puedes dar a tu rival es aplastándolo. O sea, si no, le estás menospreciando. Entonces, si tienen las armas y realmente es lo mejor. Lo mejor. Prefiero este resultado a un resultado más reñido, porque entonces no habría revolución y el año que viene volvería a pasar lo mismo y estaríamos aquí en un bucle constante. Vamos a hablar del cuarto entrenador que estará en semifinales, el único que no es alemán, es francés, es Rudi García, y esta sinceramente es la eliminación que más me duele. Precisamente de los cuatro partidos de cuartos iba tanto con la Atalanta, como con el Atlético, como con el Barça y como con el Manchester City. Los 4 han caído, entonces estamos ante un verano fantástico, por supuesto, un mes de agosto que se está haciendo muy, muy largo. Y vamos a hablar un poco, vamos a empezar hablando de la línea de 3 que propone Guardiola, que para mí es una muestra de respeto, sí, hacia el Lyon, con esos 3 centrales, pero es un equipo muy lento. Es un equipo muy lento. Los 3, tanto Fernandinho como Gundogan y como Rodri, han jugado de pivote. Son centrocampistas muy lentos y teniendo a un Phil Foden enchufado, teniendo a futbolistas en el banquillo como Bernardo, como Márez, no ponerlos de inicio. Para mí fue un poco un tiro en el pie, que el City podría haber pasado perfectamente, que no tuvo muchas ocasiones, pero simplemente por ser el Manchester City ya eres superior, ya eres, si no eres la mejor plantilla de Europa, una de las 3 seguro. Es incomprensible, no tiene muchísima explicación, la verdad, y bueno, lo vamos a analizar ahora poco a poco, pero... Sin duda es la eliminación más dura, ya no con el City de Guardiola, sino de su historia. Y mira que la del Chelsea en 2012 dolió. Sí, yo creo que la mayor sorpresa en los cuartos de final ha sido esta. Ha sido esta porque todos situábamos como gran favorito al Manchester City y se ha encontrado con un Lyon muy ordenado. Un Lyon que las últimas 2 semanas ya ha sabido competir y contener a clubes como el Paris Saint-Germain en la final de la Copa de la Liga, también contuvo a la Juventus de Turín de Cristiano y ahora pues le propuso un partido serio y pasó por encima en algunas fases del mismo contra el Manchester City o Guardiola, que son palabras mayores. Así que también darle ese mérito. No tiene de mérito el Manchester City, sobre todo desde la perspectiva de que no fue fiel a lo que ha venido mostrando en los últimos años. Creo que en un principio yo el nuevo esquema con tres centrales lo puedo entender porque te proteges de un poco del lío, le muestras respeto y intentas frenar a sus dos delanteros, juega con doble punta el Lyon, juegas con carrileros, quieres posicionarte en campo rival, sí, pero creo que en medio campo fue demasiado conservador Guardiola, y es algo que nunca lo ha sido durante su etapa en Manchester City. Jugó con Rodrigo y con Gundogan no se encontró nunca en el partido, a De Bruyne lo acostó demasiado en banda derecha. Creo que hacía falta un jugador como los que tiene en la plantilla, porque los tiene a David Silva, tiene a Bernardo Silva, tiene a Riyad Mahrez, tiene a Phil Foden, que pues confinamiento ha sido el mejor futbolista junto a Kevin De Bruyne de este equipo, y que ayer no es que saliera tarde o que no saliera de inicio, es que no tuvo ningún minuto en el partido. Es sorprendente que no cuente con Phil Foden, y sobre todo eso, el plan, el sentir que no fue fiel a lo que venía mostrando en los últimos años, que cambia de un día importante para el Manchester City, de dar un golpe sobre la mesa después de hacer una muy buena eliminatoria contra el Real Madrid, dar un golpe sobre la mesa, plantarse en semifinales por segunda vez en los últimos años. La última vez que lo consiguieron fue con Pellegrini, y cambia el esquema, modifica algunas cosas, y luego en el planteamiento en pleno partido no sabe tampoco modificarlo, es muy intervencionista, hace solo sustituciones anoche. Entonces creo que sobre todo ahí es donde reside el dolor de esta eliminación para los aficionados de Manchester City, en el sentir que no han sido fieles a lo que realmente les ha venido funcionando también los últimos años. Y Guardiola, lo has comentado tú, yo creo que con el Bayern se le criticó mucho, pero llegó a 3 semifinales consecutivas. Con el City ha conseguido construir una hegemonía a nivel nacional, ganó 2 Premier con 198 puntos, 100 más 98, pero es que en Champions League no ha conseguido pasar de cuartos de final. Se topó contra un buen Mónaco, se topó contra un buen Liverpool, se ha topado contra un Lyon ordenado, y el año pasado tuvo mala suerte contra el Tottenham, pero creo que a un equipo que tiene la mejor plantilla del mundo, al menos así lo veo yo, hay que exigirlo un poquito más. Si tú tienes la plantilla, al menos una de las más potentes del mundo y de Europa, quedarte en cuartos de final sabe a poco y es un fracaso bastante grande. Así que veremos cómo sea el verano en Manchester, porque al final no van a tener esa sanción, van a seguir compitiendo en Europa y pueden mantener algunas estrellas, pero a lo mejor otras como Kevin De Bruyne deciden, oye, mira, tengo una edad y quiero ganar la Copa de Europa, a lo mejor tengo que darle salto a otro equipo, al Real Madrid, al Barcelona, veremos. Pero en la noche fue horrenda. Es cierto que Guardiola no falla la que falla Sterling, Guardiola no tiene el fallo que tiene Ederson, pero al final Guardiola es el que los pone sobre el campo y Guardiola es el que plantea el partido, y yo creo que Rudy García le pasó por encima en la pizarra y en la táctica. Sí, es complicado hacer una valoración de un equipo simplemente por las Champions. Lo que más me duele a mí de esta competición, que al final no se habla del Cholo durante toda la temporada, o no se habla de Guardiola durante toda la temporada, cuando pierden partidos fuera de casa o cuando pierde contra el Southampton, cosas así. Y ahora llegan estos partidos y ahora sí, ha sido una temporada horrenda, la verdad. Sí, he visto al Manchester City toda la temporada y es que no ha sido fiel. Por un partido, es que te marca, y al final es así, esta competición es así. La ganas y eres el mejor del mundo y luego pierdes en cuartos y, bueno. Yo, sinceramente... Sí, es la peor temporada de Guardiola en Manchester, sin duda. Es cierto que ganó a principio de temporada Community Shield, que... Bueno, ya analizaremos en otro momento si es un torneo oficial, si es más invitacional. Ganó la Carabao Cup contra Aston Villa, pero bueno, al final está muy lejos de un Liverpool que ha estado en modo Dios, pero tienes que estar un poco más cerca, tienes plantilla para estar más cerca y pelear. Te quedas en semifinales de FA Cup contra el Arsenal, te quedas en cuartos de final contra un equipo muy inferior como el Lyon. La temporada decepcionante es para mí la peor de Guardiola en Manchester y probablemente la peor de su carrera. Un equipo que ha hecho un fútbol en algunos tramos de temporada muy buenos, pero que en el momento, la verdad, le ha faltado ese puntito de saber competir en Europa. Yo creo que este equipo aún, no solo experiencia, sino saber competir, le falta dar un paso más, le falta subir un par de escalones para situarse entre los más grandes del continente. Sí, precisamente estaba muy bien post-confinamiento, a vosotros mismos, os metió 4-5, fue una goleada que a ti también te dolió, ganó 5-0 al Norwich, también al Newcastle, si no recuerdo mal. Y luego yo creo que tuvo ese partido que posiblemente le marcó para estos cuartos, que fue el del Southampton, que se le cerró, que le consiguió marcar y al final el City pues, prácticamente es que ni creó ocasiones y acabó perdiendo ese partido 1-0. Y yo creo que ese partido ha estado mucho en la cabeza de Guardiola y por eso ayer cambia el esquema, pone 3 centrales y es un poco conservador y al final es, no sé, es simplemente, no sé, quizá falta de confianza, tampoco sé muy bien cómo catalogarlo, pero que la eliminatoria no es que la gane el Lyon, que sin quitarle mérito, es que la pierde el City. Sí, bueno, yo creo que el Lyon hizo un buen partido, ¿eh? Con la línea de tres centrales. En el carril izquierdo no me quiero olvidar de Maxwell Cornet, que hizo un partido colosal. Es un futbolista que irrumpió muy joven como extremo y que está en un nivel ahora fantástico como carrilero. Y en defensa está rindiendo a un nivel fantástico. El centro del campo, el tribote Bruno Guimaraes, Caqueret, Aguar. No solo hizo un partido notable defensivamente, sino que se sintió cómodo con el balón en algunos tramos de partido, y eso es algo muy difícil de conseguir contra el Manchester City, y lo hicieron. Luego yo creo que arriba hicieron también bastante daño con Memphis Depay, con Moussa Dembélé al final, que hizo un doblete, con Toko Ekambi. Tiene argumentos futbolísticos. El Lyon es un equipo muy ordenado, defensivamente defiende muy bien. Marcelo, yo creo que el gran baluarte de la defensa del Lyon, de Rudy García. Anthony López, que se decora mucho, pero es un buen portero también. Creo que tiene un equipo interesante que puede llegar a torpedear al Bayern Múnich en algunos tramos de partido, pero ahora pasaremos ya, si quieres pasamos ya con los pronósticos, pero sí que puede llegar a hacerle algo de daño al Bayern, porque defensivamente el Bayern, lo hemos comentado en el partido del Barcelona, puede sufrir, sufrió con el Barcelona, fue desordenado. Alphonso Davies corrige mucho desde el físico y no desde la posición, no está bien posicionado. Alaba no es central puro, le puede llegar a hacer daño, es una realidad que le puede llegar a hacer daño, pero el porcentaje se tiene que decantar a favor de los alemanes. Está a favor de los alemanes, pero sí, sobre todo yo creo que eso a las espaldas. Veremos a ver si juega de inicio Moussa Dembélé. Yo creo que tras este doblete esta vez sí será titular. Me gusta mucho cómo se demarca el francés, la verdad, me gusta mucho. Espero que dé el salto cuanto antes mejor. Yo sinceramente la Juve, por ejemplo, que necesita un delantero, yo lo veo idóneo para el equipo ya de Andrea Pirlo, que ya hemos hablado un poco de él en el canal. Y sí, a ver, el Lyon al final va a ser un equipo que se nos va a quedar en esta edición de la Champions League, igual que el Atalanta y el Leipzig, pero creo que está muy por debajo de prácticamente todos los equipos que había en cuartos. Está defendiendo muy bien, sorprendentemente, porque a ver, Marsal es un hombre bastante mayor ya, que antes era lateral, que se ha reconvertido. De Nayer, yo nunca lo vi para este nivel, para llegar a jugar unas semifinales de Champions. Sí. Y está a un nivel estupendo, la verdad. Y Marcelo igual, que también tiene ya 31 y nunca ha sido... Así que, bueno, es que sorprendente. Después de haber eliminado al Manchester City, ¿quién le va a negar algo al Lyon? Porque yo le daba 10% de posibilidades en la eliminatoria contra los de Guardiola. Sí, y al final están en semis. Estando en semis, cualquier equipo que esté en semis ya es candidato a ganarla, porque puede plantar todos buenos partidos. Sí, entonces... Sí. Es impredecible, es una Champions a partido único, además, que también le da ese aliciente, que no me sorprendería nada ya a estas alturas que al final, perdón que me ahogo de la emoción hablando del Lyon, no me sorprendería nada ver que Memphis Depay levanta la orejona al cielo de Lisboa dentro de una semana y media. Porcentaje, vamos a mojar. Eso sería... Porcentaje. La gente quiere el porcentaje. Yo me mantengo en 25-75. Yo me mantengo. Puede que luego me retrate, pero me mantengo ahí. Yo, a ver, un poquito más, 70-30 al Lyon, pero luego al final el fútbol de locos. El fútbol está hecho para perder la cabeza. ¿Quién sabe? Para perder la cabeza. Un accidente del Bayern, una expulsión, una lesión o un gol temprano del Lyon, se cierra atrás y el partido cambia completamente. Así que le doy opciones al Lyon. ¿Y la otra eliminatoria? Sí. Menos a ver. La otra eliminatoria... Yo creo que está para dejarlo 50-50, respetar a los dos rivales al máximo y así no nos mojamos mucho. Si luego pase lo que pase, nosotros seguimos aquí comoditos. Me sumo al 50-50. Me sumo porque lo veo muy claro. Lo fácil es darle favoritismo al Paris Saint-Germain por el plantel de estrellas que tiene, porque seguramente ya vaya a llegar como titular Kylian Mbappé y Neymar. Lo hemos comentado, ha sido la mejor actuación individual de cuartos de final. Quizás haya ahí con la de Upamecano, pero al final brilla más el fútbol ofensivo de Neymar. Pero el Leipzig, lo importante es lo que hemos comentado antes. Se aleja de los misticismos, ¿no? Hay equipos que recurren al misticismo, que recurren a la historia, que recurren a la experiencia europea. El Leipzig tiene argumentos futbolísticos, que creo que a estas alturas es lo más importante. Tiene maneras, y muchas, de hacerle daño a este Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain es un equipo muy largo. La distancia entre los centrales y los delanteros creo que es la distancia más grande de los cuatro equipos que quedan con vida en la Champions. Un equipo que en fase defensiva es desordenado y sufre bastante a pesar de jugar con tres centrocampistas de contención, como vimos contra el Atalanta. Así que 50-50 por respeto al Paris Saint-Germain, pero futbolísticamente probablemente le daría incluso un puntito más al más Leipzig. Argumento al Leipzig. Sí. Veremos a ver, se nos han quedado semifinales a ver, atípicas, estamos a mitad de agosto, no tenemos a ningún equipo inglés, tampoco a ningún equipo español. Lo de ningún equipo español, algo que no pasa desde la temporada 2006-2007. Y hombre, pues habla por sí solo, ¿no? Las dos mejores ligas del mundo, no voy a decir que es mejor la Premier, que es mejor la Liga, son las dos mejores y ninguno no tiene representación en estas semifinales. Así que, pues bueno, tocará verlo desde fuera. Va a ser interesante. A mí me apetece mucho, sobre todo, el partido del martes, el Paris Saint-Germain-Leipzig. Y veremos a ver. Nos despedimos, Coque y un servidor. Nos podéis dejar aquí abajo en los comentarios quién creéis que alcanzará la final, cómo veis a los cuatro equipos. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Chao.